Queridos hermanos sacerdotes, los invito y me invito a mí mismo a comenzar este día de retiro pidiéndole al Señor la gracia de poder vivirlo desde la honda alegría que nos da el encuentro con Él. Como dice Benedicto XVI, dispongamos nuestro corazón a vivir la belleza del encuentro con el Señor. El sentido de un retiro, para mí, un ejercicio espiritual, es precisamente esto: crecer en la amistad con Jesucristo. Un retiro no es un espacio de estudio, de profundización de un tema, es un momento de especial comunión trinitaria. Iluminados y animados por el Espíritu Santo, vamos al encuentro de Jesucristo, la palabra hecha carne, la plenitud de la revelación. En Él está todo lo que el Padre nos quiere decir. En Él encontramos al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Nos recuerda San Juan Pablo II en Pastores Dado Vobis. En virtud de su consagración, los presbíteros están configurados con Jesús, buen pastor, y llamados a imitar y revivir su misma caridad pastoral. La configuración a Jesucristo, crecer en la comunión con Él, es el fundamento de nuestra vida y de nuestro ministerio. Este encuentro con Jesucristo nos mueve siempre a la alabanza y a la gratitud. Todo tiempo de retiro es un tiempo, es un espacio para contemplar la obra de Dios en nuestras vidas y a través de ella en la vida de aquellos que nos son confiados. Este es el inicio de toda oración. San Ignacio nos invita a comenzar nuestro examen contemplando el actuar de Dios en nuestras vidas y el bien hecho por Dios a través nuestro. A darle gracias a Dios por sus dones. Todo es don de Dios. El bien que podemos hacer es la obra de Dios que se manifiesta en y a través de cada uno de nosotros. Esta fue la oración de María, la Virgen, nuestra Madre. Leemos en el Magnífica: el Señor miró mi pequeñez e hizo en mí y por mí grandes cosas. Él las hizo. Desde lo débil y lo frágil, el Señor hace maravillas. Contemplemos en este día de retiro el actuar de Dios en nuestra historia, el actuar de Dios en nuestro presente, el actuar de Dios a través de nuestro ministerio, y démosle gracias. Comenzar nuestra oración desde el alabanza y el agradecimiento lo pone a Dios en el centro de nuestra vida. Él nos amó primero. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Este es el inicio de toda experiencia cristiana. A mí me dice mucho a mi vida, aquello que el Papa Benedicto ha repetido tantas veces, ¿eh?, y que escribe en el número uno de Deus Caritas Est. Hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de la vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, persona con mayúscula, un encuentro con Jesucristo, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Este encuentro con Dios no solo nos mueve a la gratitud y a la alabanza, este encuentro nos mueve a la conversión. Un retiro es un momento de discernimiento, discernir opciones, decidir decisiones, pero también ese discernimiento que nos revela aquello que Dios quiere transformar en nuestra vida.
nuestro ministerio, nuestra fe, es un proceso de continuo crecimiento. Y por eso poder conectarnos con aquellas cosas que Dios quiere transformar en nosotros, aquello que Dios quiere reformar en nuestra vida para poder configurarnos más plenamente a Jesucristo. Poder discernir cuál es su voluntad para este momento. ¿Qué me está pidiendo Dios en este momento de mi ministerio, de mi vida? Esta obediencia a su voluntad implica que la afectividad se libere de todo aquello que no sea voluntad de Dios. Por eso el encuentro con el Señor es siempre una invitación a la libertad. Él nos hace libres, Él nos libera. Él nos hace libres de ataduras, de afectos desordenados, de ídolos, de aquello que no nos deja seguir su camino, ser obedientes a su voluntad. Por eso un retiro es un momento para volver a una mirada sacramental o icónica de la vida. El sacramento siempre esconde algo y nos revela algo. Detrás del signo sacramental, Dios nos está revelando algo y nos está diciendo, está actuando en nuestra vida a través del signo. Una mirada sacramental significa encontrarlo a Dios en todo y en todos. Por el contrario, una mirada, podríamos decir, concupiscible de nuestra vida, es aferrarnos a las cosas, a las personas, a las actividades, sin referencia a Dios. Por eso, poder vivir la libertad desde esta mirada sacramental es no absolutizar ni quedarnos en partes del camino. Quedarnos en lugares, en cargos, en tareas, en servicios, en proyectos. No quedarnos en personas, en circunstancias. Poder encontrar a Dios en todo y en todos. Poder servir a Dios en todo y en todos desde la libertad del afecto. Desde esa libertad que nos permite desatar, que nos permite ir siempre al encuentro con Él. La gracia nos da la libertad para que desde la sacramentalidad de la vida, la sacramentalidad de las personas, la sacramentalidad de las situaciones, podamos encontrarnos con Él e ir hacia Él. Podamos servirlo a Él, podamos amarlo a Él. Un retiro, por eso, es un momento en donde miramos la vida, donde nos miramos, miramos la realidad, descubriendo en todo la presencia del Señor. Dice San Ignacio, no el mucho saber harta y satisface al ánima, mas el sentir y gustar de las cosas internamente. Leíamos en el oficio de lectura, en la memoria de San Buenaventura, lo que él mismo nos decía referente a nuestra comunión con Dios. Pregunta a la gracia, no al saber humano. Pregunta al deseo, no al entendimiento. Pregunta al gemido expresado en la oración, no al estudio y a la lectura. Pregunta al esposo, no al maestro. Pregunta a Dios, no al hombre. Pregunta a la oscuridad, no a la claridad. No a la luz, sino al fuego que abraza totalmente y que transporta hacia Dios con unción suavísima y ardientísimos afectos. En el momento extraordinario de oración de aquel viernes 27 de marzo, en el atrio de la Basílica de San Pedro, cuando lo veíamos al Papa Francisco en esa soledad, pero llevando en sí mismo a toda la humanidad, él nos motivaba a la reflexión. Y nos motivaba la oración a partir del texto de la tempestad calmada. Marcos 4, 35, 41. Y comenzaba invitándonos a contemplar el momento en el que sucedió esta experiencia de los discípulos, ciertamente marcante para sus vidas. Fue al atardecer, cuando se nos va el día y viene la noche, la oscuridad,
cuando comenzamos a sentir cierta nostalgia por el día que termina, este tiempo de pandemia, de cuarentena, de aislamiento social, es un tiempo de nostalgias. Deseamos vivir muchas cosas que tuvimos que suspender. Deseamos volver a lo cotidiano, a los encuentros, a los afectos, a las celebraciones con el pueblo de Dios. Deseamos volver a esa pastoral desde el encuentro personal con los otros. También en este tiempo de pandemia, como los discípulos, estamos asustados y perdidos. Ellos tenían miedo a perecer. ¿No te importa que nos ahoguemos? Nosotros también tenemos miedo en esta pandemia. Quizás miedo a sufrir, miedo a perecer nosotros o nuestros seres queridos, los seres que amamos. Ese miedo que surge del no poder controlar situaciones. Estamos perdidos. Vivimos la incertidumbre de la sorpresa. No nos imaginábamos nunca que íbamos a vivir esto. No estaba en nuestros planes. Nos sorprendió. Vivimos la incertidumbre de no saber qué es lo que viene, hacia dónde vamos. Vivimos la ansiedad que surge cuando no podemos controlar el futuro. En ese momento, Jesús dormía. Yo he pensado mucho en este tiempo sobre el silencio de Dios. He escuchado a mucha gente, a hermanos sacerdotes, hablar sobre esta experiencia del silencio de Dios en este tiempo. Quizá nosotros también, como los discípulos en la barca, sentimos que Dios se ha dormido. Los discípulos, como lo señala el Papa, lo interpretan como desinterés. ¿No te importa que nos ahoguemos? ¿No te interesás de nosotros? ¿No nos atendés? Queridos hermanos sacerdotes, qué pedagógico es este silencio de Dios en el camino de la fe. Este silencio nos lleva a buscarlo, a irlo a despertar, como los discípulos, a ir a su encuentro. Alimenta nuestro deseo de Él. Este silencio alimenta nuestro deseo de Dios, nuestro sentirnos necesitados. En esta perspectiva de San Agustín, cuanto más lo deseamos, más lo encontramos. Cuanto más lo encontramos, más lo conocemos, más lo deseamos. Y este silencio nos permite pensarnos, vernos, ver la realidad. Nos lleva a mirar cómo estamos viviendo. También nos lleva a confiar. Este silencio nos habla de un tiempo de desierto. En la historia del pueblo elegido, el desierto fue el paso obligado a la libertad. De la esclavitud de Egipto a la tierra prometida, a la libertad, desde el exilio a la restauración, tuvieron que pasar por el desierto, donde gestaron su libertad. Qué hermoso es el texto de Jeremías 31:1-5, referido a la vuelta del exilio, a la restauración. En aquel tiempo, oráculo del Señor, yo seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Así habla el Señor. Halló gracia en el desierto el pueblo que escapó de la espada. Israel camina hacia su descanso. De lejos se le apareció el Señor. Yo te amé con un amor eterno, por eso te atraje con fidelidad. De nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. De nuevo te adornarás con tus tamboriles y saldrás danzando alegremente. De nuevo plantarás viñas sobre los montes de Samaria. Los que las planten tendrán los primeros frutos. Es una imagen hermosísima. De nuevo conocerás la libertad. Plantarás, danzarás. De nuevo serás reedificada. De nuevo caminarás a tu descanso. Descansarás, Israel. De nuevo volverás a tu virginidad, tú que te has prostituido. De nuevo serás mi pueblo. Pero para eso tendrás que pasar por el desierto. Y el pueblo halló gracia en el desierto.
El desierto es un lugar en donde Dios nos comunica su gracia. Estamos llamados a asumir la noche como un requisito necesario para la experiencia teologal, para la experiencia de Dios. No hay experiencia de Dios sin noche. Estamos llamados a asumir la noche para poder profundizar nuestra interioridad, nuestra espiritualidad, nuestro encuentro con Él. La fe no es tener todo claro, resuelto, manejarlo todo, controlarlo todo, preverlo todo. La fe es entregarnos al misterio de Dios. Un misterio que no es oscuridad, sino que es exceso de luz, exceso de amor. Un misterio que nos sobrepasa porque no podemos contenerlo, entenderlo, explicarlo, recibirlo plenamente. Por eso la fe es entregarse al inconmensurable, infinito y eterno amor de Dios. Es dejarnos conducir por Él. Es dejar que Dios sea Dios. No entiendo, Señor, no comprendo, pero sé que me amás con un amor eterno, con un amor total. Y me entrego a tus manos, pongo mi vida en tus manos, pongo mi ministerio en tus manos, pongo mis seres queridos, mi comunidad, la iglesia, pongo la historia y las personas en tus manos y me dejo conducir por ti. Es dejar que solo Dios sea Dios. Solo Dios basta. Solo Dios es Dios. Romano Guardini dice, fe es tener suficiente luz para soportar las oscuridades. Este es el tiempo de buscar a Dios. El padre Javier Garrido nos dice, no buscar tanto las cosas de Dios como a Dios mismo. Vivir la fe es abrirnos a esa experiencia de un amor que supera nuestra capacidad de entendimiento. Este es el tiempo de la oración gratuita, de la disponibilidad, de la acogida de esa donación plena y escatológica de Dios. Es descentrarnos de nosotros mismos y centrarnos en Él. Es ese máximo de la pasividad que produce el máximo de la actividad. Es vaciarse para llenarse. Es el tiempo de desapropiarnos de nuestros deseos para dar lugar al deseo de Dios. Yo creo, por lo menos me pasa a mí, estamos muy acostumbrados a preparar y realizar el misterio eucarístico. Y no siempre nos entregamos a Él y nos dejamos invadir por el amor de aquel que entregó su cuerpo y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Estamos muy acostumbrados a celebrar para y no dejarnos transformar por aquello que celebramos. Estamos muy pendientes de que todo salga bien y no siempre de que el sumo bien tome cuenta de nuestra vida. Decía el Papa Francisco en esa reflexión, en ese día de oración, con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos, siempre pretenciosos de querer aparentar. En la sociedad de la autorreferencialidad, de una autoestima que se vive como fin último de la existencia, y no como camino de libertad para amar con gratuidad. No es el aceptarme a mí mismo, no es el estimarme a mí mismo para no depender de la estima del otro, para ser más libre, sino que es la autoestima como fin último. En una sociedad en donde el desarrollo tecnológico nos hizo pensar que podemos controlarlo todo, saber todo, tener todo sobre nuestra mirada. En una sociedad en donde muchas veces hemos reducido a Dios a una suerte de ayudante en mis proyectos. Esta pandemia nos ubica en nuestro lugar creatural y nos vuelve a decir, no sos Dios. Solo Dios es Dios. Nos vuelve a decir, parafraseando un teólogo, el padre García Paredes, no le preguntes a Dios cuál es tu misión en el mundo,
Pregúntale cuál es tu lugar en su misión. La misión es de Dios, el sumo y eterno sacerdote es Él. Él es el Señor de la historia, Él es el Salvador. Nosotros estamos llamados a configurarnos a Él. Este es el tiempo, como nos invita el Papa Francisco, de asumir la kenosis como fuente de vida y de paz, como el lugar teologal para madurar en el amor de gratuidad, el único amor que nos realiza plenamente, el amor que nos hace semejantes a Dios, que nos regala el mismo gozo de Dios. Los invito a contemplar el texto, de Filipenses, capítulo 2, del versículo 3 al 11. No hagan nada por ambición o vanagloria, antes con humildad estimen a los otros como superiores a ustedes mismos. Nadie busque su interés, sino el de los demás. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, quien a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y mostrándose en figura humana, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le concedió un nombre superior a todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, la tierra y el abismo, y toda lengua confiese Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El abajamiento es el lugar de la exaltación. Nos eleva a Dios. Nos lleva a experimentar en Él la recompensa. Nos devuelve a esa secreta comunión con el Señor, donde nos encerramos en nuestra habitación y todo lo hacemos para Él. Todo lo hacemos por Él. Nos devuelve la dulzura del Espíritu y sana en nosotros las heridas provocadas por la vanidad y el orgullo. El abajamiento nos vuelve a centrar en Dios. Él es el importante, lo necesitamos. La kenosis nos saca de ese aire contaminado de nuestro yoísmo, un yoísmo muchas veces disfrazado. Nos humaniza, nos hace sensible ante el dolor del otro. Jesús pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Y lo hizo desde la gratuidad. Curó el mal, incluso de aquellos que le hicieron mal. Imploró el perdón para aquellos que le quitaron su vida. Esa fue la gran libertad, la gran gratuidad. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. El Papa Francisco presenta este tiempo como un lugar de elección, de volver a elegir, de volver a ese encuentro con el Señor, a configurarnos con Cristo Pastor, que le da sentido a nuestra vida. Por eso el abajamiento nos lleva a la profunda alegría de experimentarnos iglesia, cuerpo de Cristo, pueblo de Dios, miembros del único cuerpo que es Jesucristo. Nos saca de creernos los únicos protagonistas de la historia. Nos lleva a valorar a los otros, valorar a mis hermanos sacerdotes, a los laicos, a los consagrados y consagradas. Valorar a aquellos que incluso no viviendo su vida eclesial, institucionalmente, quizás diciendo que no tienen fe, siendo agnósticos, trabajan por la vida. Este es el tiempo de contemplar tanta gente que trabaja al servicio de la vida, que es sensible ante el dolor del otro. Este es el tiempo de vivir la comunión eclesial, que no es, en primer lugar, hacer cosas juntos. No es solo hacer cosas juntos. Es vivir la gratuidad de la entrega a imagen de la Trinidad. Encontrarnos con el sentido de nuestro ser, viviendo esas relaciones interpersonales en donde somos para los otros. Como el Padre es todo para el Hijo y el Hijo es todo para el Padre. Ser iglesia, ser comunión en Cristo, encontrar el sentido de nuestra vida es encontrar que nuestro ser es don para los demás y don gratuito. Todo el Hijo es para el Padre y todo el Padre es para el Hijo y por eso son esa unidad perfecta
que es la plenitud de la alegría y de la paz. Este es el tiempo de encontrarlo a Dios en los hombres que sufren, en los que sufren especialmente, en los enfermos, en los que carecen de lo más elemental para la vida, en los excluidos de la sociedad. En líneas pastorales para la nueva evangelización, nuestros obispos nos recordaban que en el pobre hay una singular presencia de Dios. Nos dicen todo hombre sacramento de Cristo, pero en el pobre hay una presencia singular de Dios. Independientemente de su condición moral, no es presencia de Dios porque es bueno o es malo, es presencia de Dios porque es carne que sufre. Esta invitación siempre del Papa de tocar en el otro la carne de Cristo, ¿no? Y se fundan en Mateo 25, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba preso y me visitaste, desnudo y me vestiste, no tenía donde vivir y me alojaste, enfermo y me diste a verme. ¿Cuándo, Señor, te vimos así? Nunca te vimos así. Cuando lo hiciste por uno de tus hermanos, por el más pequeño, lo hiciste por mí. Yo estaba ahí, ¿no? Por eso el encuentro con el que sufre nos lleva a amar con el corazón de Jesús. Y por eso resignifica nuestra vida desde su esencia, desde su fundamento. Nos lleva a vivir plenamente nuestro ministerio sacerdotal y nos lleva a encontrarnos con Dios en el hermano necesitado. Es ese diálogo evangelizador en donde nosotros, desde nuestro gesto ministerial, desde nuestro pastoreo, hacemos presente a Dios, pero donde también recibimos al Señor en la persona del que sufre. El encuentro con el que sufre alimenta nuestra espiritualidad, es un momento de oración. Aquello de San Vicente de Paul, cuando ustedes estén orando y alguien que realmente lo necesita golpea la puerta y ustedes lo van a atender, no dejan a Dios para atender al pobre, continúan el encuentro con Dios en la persona del pobre. Y aquellos que le decía a las hermanas, el oratorio de ustedes es la celda del enfermo, es la habitación del enfermo, ahí está Cristo. Pienso que este tiempo nos dejará quizás algunas heridas emocionales que tendremos que elaborar. También pienso que nos dejará un fuerte crecimiento espiritual, una maduración en la experiencia fundante de la fe. Esta experiencia espiritual nos permitirá sanar heridas y reencontrarnos profundamente con un misterio sacerdotal en donde podamos vivir la alegría de la fecundidad, fruto de la entrega gratuita, y fruto de un crecimiento en la fe, de una fe no racionalizada, de una fe que es experiencia de vida, experiencia de pobreza interior, de ponernos en las manos del Señor. Siempre recuerdo en mis tiempos de seminarista, hice la teología, nosotros tenemos una facultad de teología en Brasil, y visitamos un barrio muy pobre, muy carenciado, y fuimos a visitar el barrio con el obispo, don Ivo Rojaider, el famoso don Ivo Rojaider, y él entró en el ranchito de una señora muy pobre, un ranchito que hecho de piso de tierra, de pedazos de madera, de techo de chapa, que en invierno era fríísimo y en verano era un calor insoportable, y se sorprendió y dice, solita, y ella le dice, solita pero con Dios, y se lo dijo con una fuerza, ¿no? Yo siempre creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Virgen María. Dios Virgen María. Y al salir me dijo, mira, esta señora no sabe nada de teología, pero ¿sabes qué? Tiene mucha más fe que yo. Esa certeza, Dios está conmigo y yo estoy con Dios en las circunstancias más duras de la vida, ¿no? Este es el tiempo en donde cada vez nos podemos sentir más pastores y no solo administradores. En donde la alegría interior está en la fecundidad y no en el éxito. En donde el ser para los demás sea la expresión de nuestro ser para Dios. Dice el siervo de Dios, el cardenal Piroño, en un retiro para los sacerdotes, no hay más que un modo de servir plenamente a los hombres, servir a Jesucristo. No hay más que un modo de servir plenamente a Jesucristo, servir a los hombres. Cuando yo sirvo a la humanidad por amor a Jesucristo, la sirvo con libertad. No me hago dueña, no busco compensaciones, no busco recompensas. La amo por amor a Jesucristo.
y en Jesucristo amo a cada uno de mis hermanos en los que Él vive. Yo quisiera invitarlos en este día, y me invito también a mí mismo, a rezar mirando una película, la película de nuestra vida, nuestra historia y nuestro presente, pero mirando en ella los dones de Dios. ¿Cuáles fueron los grandes regalos de Dios? ¿Cómo Dios se hizo presente en los momentos quizás más difíciles de mi vida? ¿Cómo Dios se hizo presente en cada momento fundante de mi vida? ¿Qué fue regalando Dios en mi vida? Incluso desde el dolor, desde la oscuridad, los grandes regalos de Dios. Y a poder contemplar todo el bien que Dios hizo a través de nuestro ministerio. Él lo hace. Nosotros todo lo podemos hacer por Él y desde Él, y poder contemplar nuestro ministerio como un regalo de Dios. Poder contemplar nuestro ministerio con corazón agradecido por todo el bien que Dios ha hecho a través de él. Y después los invito a tomar el texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, del versículo 57 al 62. Mientras iba de camino, uno le dijo, «Te seguiré donde vayas». Jesús le contestó, «Las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». A otro le dijo, «Sígueme». Le contestó, «Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le dijo, «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo, «Te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia». Jesús le dijo, «El que ha puesto la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios». Ustedes saben mejor que yo la exégesis de este texto, pero poder preguntarnos a la luz de este texto cuáles son nuestras falsas seguridades. Esas que hemos puesto en lugar de Dios. Esas cosas que nos hemos aferrado y que quizá no nos permite vivir nuestra disponibilidad, nuestra confianza en Dios. A preguntarnos de qué cosa nos tiene que liberar el Señor para ser más libres, para amarlo más en todo y en todos, para confiar más en Él. Tomémonos tiempo para la oración, un retiro es un encuentro con Él. Y que nuestra Madre, la Virgen de Luján, nos acompañe en este día, que podamos vivir con ella desde el cenáculo, ¿no? Abiertos al Espíritu, en comunión eclesial, para que el Espíritu nos lleve al encuentro con Jesucristo y en Jesucristo con el Padre. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Siempre que uno predica, se predica. Que el Señor los bendiga y que nuestra Madre nos acompañe en este día de retiro.